No, buenas tardes, Hola, digo que ¿qué tal? en vivo, 38 segundos después de las 7 de la noche, desde la ciudad de Doral, en el estado de la Florida, Wilmer Ramírez. Estamos creando la conexión con Julio Rodríguez y Henry Saca. Hoy tenemos algún tipo de dificultad con la comunicación, que por cierto, en mi Instagram Live estuvo perfecta, estuvo muy bien. Así que no sé qué cosa es lo que ocurre en este momento. No sé si estoy al aire, si estoy esperando a los compañeros. No sé qué ocurre, pero aquí están dos casillitas donde dice Henry Saca, arroba Henry Saca, arroba yuri.rodríguez.oficial. Y yo estoy conversando con ustedes, esperando la conexión. No sé y aquí si estamos, Wilmer. No sé si son ellos y yo estoy afuera. No sé qué pasa. Sí, pero te escuchamos, Wilmer. Y es nuestro segundo programa de la segunda temporada de In the House Live. Creo que Yuri. Sí, bueno. Hola, Henry. Ya veíamos a Wilmer ahí un poco preocupado porque no sabía si estaba, sí, si no estaba conectado, pero sí estaba conectado. Pero en todo caso, yo desde aquí, desde la ciudad de Los Ángeles, cuando son apenas las 4:01, te doy el pase a ti en Ciudad de México, en los estudios de Televisa. Así que parece que sí nos dejan. ¿Qué tal, Henry? Así es. No, sí, claro que nos dejan con dificultades de transmisión, naturalmente. A Wilmer lo escuchamos perfectamente bien en los Instagram, el Instagram Live que hizo, que nos conectamos hace exactamente 15 minutos. Pero qué bueno que estemos los tres. Qué ¿cómo están? Muy bien, Wilmer, te escuchamos todo tu monólogo, nos pareció excelente, nos pareció excelente. Gracias, nos pareció, agradezco además mucho. De ese monólogo que acabas de hacer, es de enorme talento. Yo creo que deberías montarlo en el... Dedicarme a eso. No, pero lo claro. Hiciste perfectamente bien, te escuchamos. O sea, que se llama... Eres amigo del monólogo dolor. Monólogo a ciegas, porque no los veía, no, pero un placer saludarles. Pero era algo así, no sé si estás de acuerdo conmigo, era como un monólogo del dolor. ¿De llorón? ¿Por qué llorón? Dolor. Ah, de dolor, sí, dolor, porque no los veía. Porque no los veía. O sea, que cuando yo no los veo, perfectamente. Sufro. Ok, bueno, no vamos a volver a saludar. Vamos a quitar esto para vernos mejor. Y bueno, contento. Ya nos presentamos, ¿no? Totalmente, sí. Ya te oímos. Como dice Henry, te oímos tú. Yo no lo oí de dolor, yo lo oía como de perdido más bien. No, de no desesperación. De dolor. Era, sí, de perdido. De no saber estaba qué pasaba. Como perdido. Sin embargo, quiero destacar que hoy hemos descubierto que nos podemos ver los tres en Instagram, por lo cual tendríamos que conversar a futuro cómo podemos hacer esto. Y Instagram, lo que pasa es que no sabemos cómo podríamos utilizar las tres plataformas al mismo tiempo, pero ya lo averiguaremos. En todo caso, antes de comenzar, Henry, quiero, como tú dices que yo no hago mi trabajo, yo quiero darle la bienvenida a Antonia Jiménez, Soraya Rodríguez Galípoli, que se conecta, Andy Ambrus, dice besos desde Hungría, Dori Ambrus, quien considero que es su familia también, dice mil besos desde Hungría, y le damos la bienvenida a estas dos nuevas personas que se nos unen a nuestro programa In The House Live. Está Vidalina Notario, hola desde Weston, Gerardo Murguía, me imagino que está en el estudio donde Henry no puede estar ahorita porque no hay transmisión. Ah, no está hoy en el estudio, Gerardo. Bueno, te damos muchos saludos, Gerardo. Buenas tardes, dice casi buenas noches en Panamá, y es Mireya Cela Ortiz desde Panamá, y Dorian Ambrus dice apoyamos desde Hungría, gracias por el apoyo, y Soraya desde Doral. Así que Henry, ¿sí nos dejan o no nos dejan? No, sí nos dejan. Claro que nos dejan con las dificultades de siempre. Mejor dicho, no de siempre. Estamos en el lugar donde muchos, digamos, tienen esa apreciación de que somos los mejores en transmisión, somos los mejores en todo, nunca nos equivocamos. Las transmisiones desde Televisa, imagínense, supuestamente tienen que ser óptimas. Y hoy
justamente hoy, quería estar en el estudio, en el foro 10, donde se está haciendo, perdón, hoy estamos en el 12, donde se está haciendo algunas escenas de The House, ¿no? De Si nos dejan. Lamentablemente la transmisión, desde ahí el Wi-Fi no está funcionando bien y la compañía que tengo yo, Aviación, que estoy afiliado, tampoco está funcionando bien. ¿Pero qué quiere decir con eso? Vine al café, como les decía, en la transmisión de Wilmer, en el Instagram Live de Wilmer, vine al café que se llama El Café de la Esquina, que es en la puerta, entrando en la puerta de Televisa, que es el único lugar, por cierto, donde si pides un café, lo tienes que pagar, porque todo lo demás no se paga. En las instalaciones de Televisa, algunos lo saben bien, las instalaciones de Televisa tiene tres bancos, tiene cafés, tiene absolutamente todo, pero este sitio es el único lugar hoy donde el Wi-Fi funciona óptimo. Grabé desde las 7:30 de la mañana que estoy citado, grabé a las 9:00 de la mañana 4 escenas seguidas y todavía me quedan por grabar 2 escenas. No me puedo ir. Entonces, menos mal que estoy aquí instalado y no ser ausente de nada, porque para mí es fundamental y importante estar. Iba a preguntarte, Henry, el lunes nos referiste que hoy tenías 31 escenas. ¿Has logrado grabarlas todas? Las grabé entre ayer y hoy, grabé casi ya 26. Me quedan estas dos y me quedan mañana sábado. Mañana sábado, que por cierto ahí creo que está Gerardo, que es Tamayo, un personaje que es el jefe presidente del canal de televisión donde trabajamos nosotros, algunos trabajan en ese canal. Producimos programas y Gerardo va a estar mañana en The House, en Si nos dejan, mañana sábado en Televisa Chapultepec, donde va a ser las escenas, donde van a ser escenas. Así creo. Ah, porque en Televisa Chapultepec, Televisa Chapultepec es donde está la división de informativos, ¿no? Justamente claro, allí, creo. Ahí donde están las oficinas de la gerencia, que Gerardo me lo confirme si es así, ¿no? Bueno, pero nos vemos pronto porque hay escenas con Gerardo que me da mucho gusto. Ahora una cosa, Henry, me gustaría mucho que nos hablaras un poco de la novela, de tu personaje particularmente. Tenías, desde el tiempo que la pandemia no dejó trabajar a nadie, estabas sin grabar telenovelas, es decir, casi un año. Sí. Así que quiero que me cuentes y nos cuentes a todos esa experiencia de reencontrarte de nuevo con los compañeros, de reencontrarte de nuevo con el trabajo. Y una cosa muy importante, ¿cuáles son las medidas que ha tomado Televisa, que es una empresa tan grande, tan importante, a la hora de tomar previsiones y el contacto físico? Me llama mucho la atención eso y por eso te lo pregunto, me parece interesante. Sí. Esta telenovela, Yuri, Wilmer, amigas, amigos, los que nos están viendo en estos momentos, es un remake de algo que se hizo hace 20 y pico de años, que es Mirada de Mujer. Se la ofrecieron a Televisa la adquirió. Pero esta Mirada de Mujer tiene una versión. Hay personajes que van incorporándose en la trama, en la historia, y son una adaptación libre, digamos, de el libretista, autor venezolano, que es Leonardo Padrón. Leonardo ve con mucha óptica lo que es la historia principal, que es la historia de una señora cincuentona que se enamora de un muchacho joven, 30 y pico de años, y al mismo tiempo su marido, que es su esposo en la vida real, que tiene 3, 4 hijos, se enamora de su copresentadora de un programa de televisión. Todas estas cosas que nosotros hemos vivido, que la conocemos, que pasan en los pasillos, en los canales de televisión, en el mundo del entretenimiento, están llevados a esta historia que se llama Si nos dejan. Tema que de repente creo que, si mal no me equivoco, creo que es de Roberto Cantoral. Si no, 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 de, no, o, no, José es de José Los Cafés Jiménez. Que lo cantó Luis Miguel, que lo cantó Vicente Fernández, que lo han dado muchas versiones. Entonces, si nos dejan, es el título de esto. Ahora, contestando a Wilmer, ¿qué hago yo en la telenovela? Yo hago el director del canal, hago un director productor de un programa de televisión de muchísimo éxito, que es el que conduce a Alexis Ayala, cual se enamora de su co-keeper, de la otra chica que conduce con él, que es un noticiero, digamos, polémico. En esta historia pasan cosas. Soy su mejor amigo, soy el director del programa, productor del programa, pero además soy su mejor amigo. Estoy casado, tengo un hijo que vive en Tokio. Estoy casado con una señora, tenemos años ya de casado, y lo único que puedo adelantar un poco, y esa es la historia que me fascina dentro de la creación de Padrón, de Leonardo,
que esta señora empieza a padecer de Alzheimer. Entonces, la historia que tengo con los protagonistas, el mundo mío como productor de televisión, como conductor, como director de programas, pero su mundo privado, que lo lleva a que su señora, casados por muchos años, empieza a padecer Alzheimer. Y ahí donde viene esa relación, que se la dejo después ya al público y espero que la aprecie. Ya yo he leído algunas cosas porque ya tenemos repartido casi 53 capítulos, aunque estemos haciendo la tercera semana de función de 53 capítulos, y el mundo nuestro es hacer una escena del capítulo 18, pero también hacer una escena del 1, pero no entramos todavía en la faceta de la enfermedad, de esa relación de este señor, la señora con este señor y con ese padecimiento. Esta señora mía es profesora universitaria, es psicólogo, es muy preparada, pero... Ella sabe lo que le está pasando. Ya no hemos hecho escenas todavía que tienen que ver con eso, Wilmer, pero sí leer un poco. Ayer estaba hablando con Mónica Dione, que es una estupenda actriz, con que he grabado con ella casi 3 semanas. Ella es una de las protagonistas de aquella famosa película de sexo, pudor y lágrimas. Es Mónica Dione la que hace mi esposa. He hecho escenas, pero ya empezamos pronto a realizar las escenas donde tenemos esta enfermedad, este inicio de la enfermedad. Son 81 capítulos, estamos hasta finales de junio aquí. Y bueno, como siempre, lo único que me queda por decir es agradecer. Bueno, gracias Henry por esa primicia. Tenemos entonces esta primicia de la telenovela de Si nos dejan con el actor Henry Saca, que hoy es nuestro, digamos que nuestro invitado, porque nos está, como dicen en México, soltando sopa de qué se trata y de cómo va todo. Dice Gerardo Murguía, todavía no me han hecho el llamado, y dice, les va a encantar la historia, es buenísima, les mantendrá pegado a la TV. También se conecta otra gente que siempre nos acompaña, Jorge Tagliaferro, Gertrudy Cardona, y decía Wilmer que cómo era el Henry. La dinámica nueva para grabar. Sí, para grabar y cómo se están cuidando. Hemos visto desde el principio con la transmisión de Instagram que Henry tenía máscara y hemos visto por atrás muchas personas con las máscaras, pero aparte de eso, ¿cómo va lo de la bioseguridad, como dice Wilmer? El tema es muy obligatorio. Aquí hay que cumplir con las leyes. Aquí una vez, dos veces a la semana te sorprenden y te dicen, a hacer la prueba. De repente estás ahí, de repente te llevan a hacer la prueba, que es el caso, y de repente ¡pac!, viene la parte también de ¿cómo se llama? El hisopado. Iba a decir asopado. Asopado es lo que me provocaría comer ahorita. Pues tengo el asopado te dan una cucharada de sopa. Un asopado de marisco sería una maravilla hasta ahora. Cada vez que yo me equivoco con cosas como esta, me hace recordar automáticamente a Nico Di Blasio, el director. Me equivocaba en las escenas, me quedaba con la letra. Digo, Nico, por favor, tú tienes que entender, ¿pero qué te pasó, coño? Digo, coño, brother, yo hablo 5 idiomas, coño. Hazme el favor, que me quedo diciendo que habla uno. Uno habla bien. Entonces nos sorprenden con eso. Nos sorprenden muchísimo con el tema de la prueba del COVID. Ayer estaba en la casa de Fabián, la casa mía, y de repente a eso de algún tipo de la tarde me dice, no, es al laboratorio, ojo, estamos viendo que es una casa rodante, un motorhome, un camper, como le dicen, completamente dedicado. Mire cómo son las cosas y hay que hacerlo bien. Completamente es el consultorio de nosotros. Vamos 80 y pico, yo salí del sorteo y me fui y salió negativo. Gracias a Dios. Ahora, Yuri, ¿cómo es? Hasta aquí. No terminamos el ensayo. El ensayo fue Luis Manso. El director es Luis Manso. Saludos para Luis Manso, que no debe conectarse hoy porque está dirigiendo como loco, ¿no? Que fue uno de nuestros, por cierto, uno de nuestros primeros invitados, Luis Manso, en la primera temporada de The Housewives. Sí. Está aquí, me imagino que debe estar enloquecido porque hoy es la primera vez que se graba en ese set que es el estudio de televisión, que es el set del canal. Entonces, set del programa, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Monta la escena, pasamos letra, perdón, monta la escena, hay un ensayo en cámara,
hay otro ensayo en cámara y ahí es que nos dicen, ahora señores, pácata, fuera la, los barbijos y los tapabocas. Los tapabocas. Una cosa y una pregunta, por razones estéticas, es televisión de alta definición, es un producto que se va a vender en el mundo entero. Toda esa cantidad de tiempo que están con el tapabocas, las caras se marcan, ese tipo de cosas, ¿cómo están resolviendo ese asunto? Entra automáticamente el departamento de maquillaje, peinado, etcétera, etcétera. Por lo menos hoy me tocó una escena con Olivia Nueva, que era un con Aston Gruber, que es la antagonista, que va a estar fabulosa, ¿no es cierto? Con Marcos Ornelas, que es el prota, y con Alexis Señala. Me tocó las escenas con ellos. Y cuando terminamos de hacer el ensayo, automáticamente el asistente de dirección dice, entra maquillaje y peinado. Y cuando entra el maquillaje peinado es para que hagan los retoques por las marcas que nos quedan de todo esto. Y entonces ellos lo que hacen es arreglar lo que hay que arreglar y ahí viene ya el llamado a 5 y acción. Acción. Vamos. Cada escena claro, lo hacemos 3-4 veces porque se hace con diferentes, se hace con dos cámaras. No es el switch de la época nuestra, es prácticamente el lenguaje cine. Entonces Nacho González es el director de fotografía venezolano, es el que ya da el último llamado de definición, de decir que por él ya está listo y se puede rodar. Henry, dice Gerardo Murguía que por favor le manda saludos a Javier, que está atrás de ti, un señor que estaba barriendo, que le manda saludos a Javier. Javier, te dio un expreso que lo paga Gerardo Murguía. Ve, ahí está Javier. Sí. Javier, ¿sabe quién le manda saludos? Sí, le manda saludos a Gerardo Murguía. ¿Sabe quién le manda saludos a Gerardo Murguía? Y que me dé un café. Y que él lo paga. Que se asome. Asómate, Javier. Que se asome ahí. Asómate, Javier. Míralo ahí. Agáchese un poquito. Vemos sobre el barrio. Ahí, ahora sí. Un placer. Hola, Javier. Muchos saludos. Un placer. Un saludo. Le manda muchos saludos Gerardo Murguía y que el café que usted me va a traer a mí lo paga él. Pero yo creo que Gerardo no lo va a pagar porque Gerardo tiene un cocodrilo en el bolsillo. Nunca mete la mano. Nunca. Gracias, mi Gerardo. Un gran saludo. Gracias. Desde aquí a esas personas que trabajan. Tú sabes que es maravilloso, Henry, el poder desarrollar esa dinámica. Y el cafetín es el lugar predilecto de todos los actores y donde se hacen muchas relaciones sociales con... Gracias, el resto del equipo. Es una maravilla. Y me alegra mucho que estés transmitiendo desde ahí. No, Wilmer, ¿tú te imaginas si nosotros hacemos un libro, nada más tú, Yuri, Gerardo Murguía, que nos historias de cafetín. Las historias de cafetín. Son bonitas. A los 17 años yo tenía que ir a buscar a Edmundo. A Edmundo, imagínate. A Edmundo Valdemar. Edmundo Valdemar, que estaba jugando al pool. Billar en el café de al lado, ahí. Claro, y claro. Omar Pin, que era el coordinador, era digamos, el asistente del asistente, tenía que ir a buscarlo. Omar Pin. Era Omar Pin, el asistente de los asistentes. Era coordinador, antes de ser productor. Era asistente de los coordinadores, perdóname, era asistente del asistente. Yo tenía 17 años, y tenía que ir a buscar a Valdemar y decirle, señor Valdemar, lo están buscando, porque ya van a grabar las escenas suyas. Se ponía el smoking, todo elegante, con chancletas. O sea, que esta cosa que hacemos nosotros de estar abajo no tan bien presentado, eso es ancestral, nuevo, ¿no? Eso es ancestral en la televisión. Le decía a Juan La Mata, el papá de Alberto La Mata, Juan La Mata. Claro. Estábamos haciendo Valentina, me acuerdo que se me olvida, Valentina con no me acuerdo si era Tony Wells o Marina Baura. Marina Baura. Entonces le decía, hey, el plano de aquí arriba, ¿ok? No, pues si estás en smoking, brother, te tengo que mostrar las trajes largos. Entraba Lilian Durán, entraba todo el mundo con el traje largo. Y dice, no, me están esperando en el billar. Grabemos de aquí para arriba que me tengo que ir. Ese era el Pero mira, hablando de historias de cafetín. Perdón, cuentos de cafetín, esa es la idea. Sí, cuentos de cafetín. Hay uno muy bueno, estaba una de mis primeras novelas en Venevisión, ya todo estaba Santander, Galué, toda esta gente que ya tenía gente, años ahí, eran estrellas, y yo pues así como atrasito, pues como relegado, oyéndolos hablar de algo, de la importancia de hacer esto y de hacer lo otro,
y estaba tomándose un café un señor muy bien vestido de espalda, y los estaba oyendo, y cuando voltea era Gilberto Correa. Y en ese momento Gilberto Correa volteó y le dijo, todo eso está bien, muy bien, muchacho, pero les voy a decir algo. Hablando de dónde uno debería trabajar y qué debería hacer. Y él dijo dio una anécdota que a lo mejor la metáfora no es muy bonita, pero que es muy real. Y dijo algo así, mira, para hacer espuma hay que orinar en el mismo punto, nos dijo en aquel momento. Yo siempre lo voy a recordar porque era, y creo que era una frase muy típica de él. Una frase recurrente en él. Muy recurrente. A mí me dijo eso en el motorhome, en una transmisión, una emoción de multitudes de Sábado Sensacional en Barinas, en el motorhome donde estábamos detrás del escenario. Una frase recurrente. Tú sabes que a mí me pasó una cosa muy graciosa también, haciendo Sábado Sensacional. Yo tenía que ir a la calle, ¿no? Era mi trabajo habitual, ir a la calle a hacer cosas, ¿no? Y tenía que estar a las 2 de la tarde, a más tardar, ahí en el ¿En dónde, Wilmer? Yo salí, estaba en el cafetín. ¿Ah? Estaba en el cafetín de televisión. Ajá. antes de salir a hacer Sábado Sensacional. Ajá. Y estaba muy temprano, sentado ahí en el cafetín. Y llegó, entró un señor con una camisa de flores. Y me saluda, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ¿dónde me puedo tomar un cafecito? Y yo le digo, ahí, pidió el café y vino y se sentó conmigo, porque el cafetín estaba solo. Y se sienta y conversa conmigo y me pregunta cosas y yo le respondo y ahí estábamos hablando. Empezó a llegar la gente al cafetín, ya era la hora de hacer el ensayo, en el estudio uno, y lo fueron a buscar a él. Ya vamos a ensayar. Y él se despidió, me dio la mano y se fue. Y de pronto yo escucho una orquesta que está ensayando y entro al estudio. Y cuando entro al estudio, era el Gran Combo de Puerto Rico que estaba ensayando y con quien yo estuve hablando ahí un rato, como 20 minutos, tomé un café, era Charlie Aponte. Y yo, tonto, no lo conocía, no sabía que era él. Claro. Y estuve conversando mucho tiempo con Charlie Aponte y no sabía quién era. Un señor muy amable, un señor, encantador y cero, nunca me dijo, mira, yo soy del Gran Combo, yo soy el cantante, nada. Esas cosas pasaban en los cafetines de los canales de televisión. Muchas, sí. Cientos, miles de anécdotas tenemos nosotros tres. No, y los carros que también uno ha hecho más de una vez. Yo he echado carros en el café. En el café de frente al Rico, lo que era el famoso Café Rico, el gallego Martínez me salía a buscar. Ajá, estaba en los estudios, sí, me salía a buscar. Y la vergüenza mía que decía, ves, no pagaste eso, pagaste esto. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Tú crees que soy estúpido? Me decía de todo. Y realmente era el carro que uno echaba, pero él podía entrar y entraba a los estudios a cobrarte. Era tan cabrón, porque esa es la palabra, que entraba a los estudios y dejarte mal delante de todo el mundo que tú no pagaste. Entonces, que en Venevisión, óyeme, en Venevisión hay una anécdota muy famosa de un personaje que todos conocemos que se llama Guillermo Dávila. Guillermo siempre entraba y saludaba, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Cómo está? Mira, un cafecito, ¿verdad? Y entonces le dan el café y entonces siempre decía, oye, págame el café porque dejé la ropa y dejé la plata en la cartera. El otro pantalón, como siempre, andaba cambiándose. Págame el café, que lo dejé la cartera en otro pantalón. Wilmer me acaba de recordar de alguien que tenía el mismo problema, pero por falta de memoria, supuestamente. Ay, dejé la plata en el camerino, siempre. Un íntimo amigo, Guillermo Dávila, Carlitos Mata. Carlitos Mata. Esa técnica era de ellos, ¿no? La última vez que me la hizo Carlitos Mata fue en Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires me la hizo una vez. No se me quedó. Esa cosa que, ay, no dormí toda la noche. No dormí toda la noche y la segunda, y la cartera se me quedó en el camino. Esa es típica. Oigan, una pregunta que les quisiera hacer a los. ¿Ustedes disfrutan haciendo en The House Life? De verdad, me lo tienen que decir. No me vengan ahora con diplomacia, el público lo está viendo y tenemos que comenzar a negociar. Vamos a negociar con la verdad. Ustedes disfrutan, como dice la S que no la tengo que comer,
disfrutan haciendo en The House Live, con invitados o sin invitados? Es diferente. En mi caso, yo lo disfruto los dos. Te voy a decir algo. Yo, una de las cosas que quería darle las gracias nuevamente a ustedes dos y a nuestra productora y a quien se, y a los que se conectan, es que desde hace mucho tiempo ya no me estaba vistiendo ni me afeitaba los lunes y los viernes. Entonces, ya por lo menos me pongo un poco más presentable, me visto, ¿sabes? En esa casa que tienes tú ahora, Yuri. Tiene un piano de gran cola, ten mucho cuidado, ¿eh? Ese piano lo que pasa es que antes me podía tocarlo. Sí, seguro, pero lo que pasa es que antes, y que el saxofón también, Henry, por ahí viene el saxofón, tenemos una lucha, tenemos una pendiente. Ese pleito no se ha ganado todavía, ¿eh? Pregunto, ¿no? ¿El arpa o la arpa o el arpa algún día sonará otra vez? También, de repente, el arpa el wifi. Óyeme, ahora hay un arpa más grande y más poderosa, ¿no? Sí, te tengo que contar que de regalo de cumpleaños, a nuestra invitada le han regalado un arpa, no es más grande, pero mucho más costosa y mucho más, versátil, porque puede tocar ahora más canción también. Si quieres hablar del arpa para que bien, Yuri, nosotros no tenemos, estoy seguro que Wilmer y yo no tenemos ningún problema. Llega a sonar el arpa en un momento como estos, que no tenemos invitados, lo cual a veces me hace feliz, te digo la verdad, pido que el wifi se joda. Mira, oye una cosa, para responderle a Henry y a Yuri. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me gustan los programas con los invitados porque, bueno, conocemos personas nuevas, conversamos con gente que es amiga, pero yo me siento en mayor libertad de contar cosas y es como otro programa. Yo siento que es como otro formato cuando nosotros los tres conversamos, porque nos queda más tiempo como para desarrollar los temas y podemos saltar de un lado a otro sin el compromiso de que tenemos que estar pendientes de tratar bien al invitado, porque bueno, eso es una norma de los programas. Cuando uno tiene un invitado hay que atenderlo. Entonces yo te digo, según el invitado me gusta más con invitado, pero yo disfruto mucho cuando estamos los tres solos, porque me siento como más libre, pues. Yo le pregunto más que todo el tema de los invitados, porque vamos a comenzar a tener los invitados para que nuestro público sepa. Claro. Lógicamente, algunos van a ser repetidos, algunos que ya tuvimos en la primera temporada, vamos a invitar. Sí, como Miguel Querralta, que está pidiendo chance otra vez de que lo tengamos, Miguel, y que se conectó ¿sí? en la llamada del Instagram. Pero claro, muy bien. Miguel, por una cuestión de decreto, lo tenemos que tener, porque si no tenemos a Miguel, si no tenemos por lo menos a alguien como el mismo Gerardo Murillo, si no tenemos a gente que estuvieron con nosotros anteriormente, yo creo que nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Mimi Lazo, fíjate, yo tengo esa deuda. Mira, pero ahora que lo mencionas, Henry, yo tengo una lista que iba a hablar con ustedes en producción, con nuestra productora. Pero ya les adelanto mi lista para que ustedes empiecen a agregar algunos. Y yo tengo, por ejemplo, a Karina Manco, que la he visto últimamente en las redes, que está muy linda, que fue mi primera pareja en la novela. No, todavía tiene tiempo, Henry. Está también Raúl González, que hemos hablado siempre, de hablar con Raulito. Por supuesto, eso sería pronto, este es el programa 67. En dos programas deberíamos tener a Alessandra Rampolla, que nos gustaría que nos acompañara, que es una sexóloga, y obviamente todo el mundo sabe por qué en el programa número 69, pues, ¿no? Obvio. Está por ahí un personaje que se llama El Chombo, que es un youtuber, que es un productor. El Chombo. Muy bueno, que sabe mucho de música, productor musical panameño, que aporta mucho en las redes, y que una de las cosas que dice en su sabiduría chombal es: me vale Verge, pero él lo dice de una manera. Oye, está pero, no sé, Yuri, pero tú sabes que, Yuri, yo a ti no te voy a mentir. A ti no te voy a mentir, a Wilmer tampoco le voy a mentir, a nadie miento, porque a esta altura de mi vida, pero tus invitados o tu lista de invitados es muy débil. Hay una sola persona que realmente me gustaría... Perdón, te voy a explicar.
te voy a explicar el por qué yo opino de esa manera y tú me puedes realmente mandar a la verga. Pero hay una, tienes todo el derecho de hacerlo, además. Hay una persona que realmente a mí me gustaría confesar de toda la lista que tú has mandado mentalmente hacia mí. Yo, de repente, Wilmer, es tan cómplice tuyo que te va a aplaudir para ir en contra mía, pero no pasa nada. La única persona que yo destaco de todo esto, de verdad que yo quisiera conversar, es Raulito González. A Raulito lo quiero de verdad y lo quiero hace muchos años y quisiera conversar con él al aire. ¿Por qué? Porque, bueno, Raulito es un tipo que... Ahora, el chumbao, el otro... Pero ya va, Henry. ¿Cómo se llama? Yo voy a salir voy a salir en defensa de Yuri. Mira, está el bien, Choco bien, es un tipo divertido y que razona de una forma particular. Y a mí me gustaría que, bueno, que nos dijera algunas cosas que... Porque fíjate, es un personaje interesante por la forma como razona. Y eso genera algún tipo de polémica en las redes. Y es bueno que intentemos la polémica. Yo no voy a decir jamás que me parece... Una cosa que me parece medio lista de Yuri... Y otra cosa que yo digo que no vengan, por favor, yo quisiera, y además, el chumbao. El chombo va a saber que yo acabo de decir eso, porque estoy seguro que ustedes son un par de sapos que le van a decir lo que yo acabo de decir. Pero por supuesto, pero claro. Obvio. Claro. Esto no deja la menor duda. Pero además, tú si sabes que no se lo dicen, perdón, si ustedes no lo van a decir, no se olviden de Soraya. Eso te iba a decir, Soraya, ya le va a escribir al chombo ya en esto. Pero bueno, yo tenía esta lista que es mucho más larga y de hecho incluía a Mimi Lazo, que no estuvo con nosotros la última vez. Sobre todo me gustaría hablar con ella por la serie que se acaba de ganar el Emmy, que se llama Ted Lasso. Yo le tengo este cable a Mimi. Porque la otra vez tuvo dificultad con el cable, entonces, bueno, vamos a pasarle este cable. Pero yo creo que Mimi esta vez sí se va a poder conectar. De hecho, me gustaría hablar con Luis Fernández, que es el que le hace las conexiones directo para que esta vez no podamos conectarnos. Y también está por ahí Rafael Romero y Noelia Arteaga, que tienen un programa de radio. Hay varias personas. Yo tengo una lista que me gustaría compartir con ustedes. Y un actor español que es muy seguido en el Twitter, que se llama Miguel Ángel Martín, que tiene un Twitter que se llama Tú No Mandas, que es muy divertido y que cada vez, si no lo hablamos con él ahorita, cuando sea más famoso, no vamos a poder hablar con él. Está bien, Yuri, pero Wilmer también tendrá alguna sí, claro, claro. Wilmer, por favor, si nos puedes decir... No. Yo no he elaborado todavía la lista y después de los... de los conceptos emitidos por Henry, yo voy a tener, digamos, más cuidado. Yo te voy a decir, la lista de Wilmer, yo sé quién está en la lista de Wilmer, está, ya te voy a decir, Laureano Márquez está en la lista de Wilmer, está Laureano, está también nuestro querido humorista y chef Claudio Nasoa, sí, que está en tu lista, sí. Para incomodidad de Henry Saca, vuelve a estar a Milcar Rivero, porque no le oíamos casi la última vez. Es verdad. Y creo sería que, buena. Mira, y pone Soraya, yo quiero a Milcar Rivero, pone Soraya. Y yo sería creo que viene Milcar junto con Ratón Pérez. Está bien, sería excelente, pero Wilmer, oye, yo entiendo perfectamente bien que a Milcar no aprendió a frasear, a tener cierto glamour, que es importante con la edad y estas cosas, ¿no? Cosa que tú como comediante, tú eres un ejemplo de buen hablar, de buen vestir, de buenos modales, de buena cultura, de un tipo educado, a Milcar Rivero, no puedo decir que no soy así tan... A Milcar Rivero, usted sabe que yo lo quiero, pero a Milcar Rivero es lo más parecido a una caracota. Es, por favor, una cosa que tiene que tener un poquito más de ella, que sea glamuroso, que tenga glamour, que venga bien vestido, por favor. A Milcar se rochelizó un poco por esas juntas, ¿verdad? Y entonces se fue pareciendo un poco más a la rochela. Pero te iba a decir, hay un personaje, Henry, Yuri, con quien a mí me gustaría conversar, porque es buen amigo y es muy divertido y puede hablarnos
mucho de la telenovela que a la gente le gusta, y bueno, ustedes han estado sumergidos en eso, sobre todo Henry, en los últimos años, en los últimos 40 años, que es nuestro amigo y es muy divertido, es José Simón Escalona. A mí me gustaría que pudiéramos hablar con José Simón Escalona. Claro. Si quieres conversar con él, Yuri, lo puede. Yuri, ¿cómo sería una conversación entre nosotros con José Simón, por favor? No, Wilmer es el que no lo puede decir. No, Wilmer, ay, en el cielo, tú lo sabes perfectamente. Le quieres hacer creer al público que no tenemos contacto y tú sabes que lo tenemos. Te fuiste en el mejor momento de tu carrera, pero has despegado y a mí me contenta mucho. Es que se ve Henry tan bonito con ese cabello blanco. Mira, adicional. Perdón, Yuri, ¿eh? Le faltó una cosa. Manita. Ay, mira, por cierto, se acaba de conectar Luis Manso, director de la novela Sino Deja. Qué bueno, qué placer. Y debe estar descansando en este momento, Luis, de todo ese tumulto. Saludo, que debe tener en la. Tú sabes que yo creo que no está descansando nada. Yo creo que él hace esto para saber qué estamos haciendo nosotros, porque a él le gusta el chisme y sale un poco de la rutina. Y todo eso lo está haciendo para no mandar a la gente al carajo. Sí, seguramente, para alivianarse un poquito. Pero mira, tú sabes que dice Dori Ambrose, próximo invitado, Gabriela Stanek, dice, ya que estás en la novela también, Henry, de invitar a Gabriela para conversar con ella, que te voy a comentar algo que hablábamos Wilmer y yo temprano. Creo que el primer trabajo que hizo Gabriela Stanek, que salió así, como era actriz, modelo. Como actriz. No, como modelo. Bueno, era modelo. Era modelo. Hicimos juntos, ella y yo, una portada de una nebrista que se llamaba Exceso, que salía en Venezuela. Yo salía en un bote salvavidas de esos amarillos. Era como algo, se llamaba Los Piratas de la... Yo salía con un parcho de pirata y así como una chica James Bond. ¿Tienes esa portada? Voy a buscarla, tengo que tenerla, debe estar en mi casa, de mi mamá debe tener. Y el trabajo como actriz lo hizo con Wilmer, para que tú veas, en una serie de comedia. Sí, hicimos un programa que protagonizaba nuestro buen amigo Juan Manuel Montesinos, Noche de Comedias, y toda la presentación del programa se hizo con Gabriela montada en una moto, porque era una agencia de publicidad donde Juan Manuel era como el creativo mayor de la cosa, ¿no? Ahí está la portada. Mira, ahí está la revista de Exceso, mira. Sí, ahí está. Este fue uno de los primeros trabajos que hizo, la pasamos muy bien, en una revista que creo que dirigía Benjamin Friedman, creo. Sí, señor. No estoy más seguro. Pero mira, ahí está, producción, gracias a eso. Yo estoy con mi... Dice el... Mándame esa foto, porque okay. Se la muestro a ella, okay. Seguramente. Está muy agradable, David Pan. Muy agradable, sí, hicimos una escena así, está muy grata, creo que le vino muy bien ese 7 años, como lo hablamos una vez, ¿no? 7 años sin hacer telenovelas, un éxito en Belgrado, que también lo estoy repitiendo, toda esta cosa de Hungría, todo este público que tenemos de Hungría, es gracias a Gal Spanik, porque ella acaba de hacer el famoso Dancing with Stars. Ella, claro, en Hungría. En Hungría lo hizo y quedó segunda final, quedó de segunda ahí. Ganó, dice. Tiene gran éxito en Hungría. Qué bueno. El éxito que tiene en Hungría y el éxito que tiene en muchas partes del mundo, tiene razón Yuri, Wilmer, es seguramente una invitada que vamos a tener. Y al mismo tiempo hay una cosa que es sumamente importante. Cada vez que yo la veo, le digo: usted es la usurpadora. Es. Sí, ¿verdad? Ella es la usurpadora. Es. Un éxito impresionante, Luis, que por cierto, mira, no sé si sucede, Luis la está dirigiendo a ella y realmente es un placer tenerla en el set, tenerla a ella, tener a Susana dos amantes. Ojo, estamos hablando de la historia. Susana dos amantes para algunos es la... La madre de Paulina Rubio. Muy amiga de... Que te iba a decir que la usurpa es un... Es un personaje que se lo han asignado siempre a actrices muy buenas.
Originalmente en Venezuela lo hizo Marina Baura, luego Mariel Alcalá y posteriormente allá en México lo hizo Gabriel Spanish con muchísimo éxito. Sí. Así que es una, pero lo digamos, una lo actriz de primera. Perdón, se me fue el... ¿Se te fue el apuntador? Se le va la letra porque es que tanta letra que tienes en la telenovela y tanta letra que tienes aquí que estás optando por, ¿no? Ayer cuando hicimos las escenas en la casa de este personaje que se llama Fuera, eran muchas escenas y eran más situaciones que tanta letra. Manso, que está muy, pero muy, muy pendiente de todo lo que pasa porque, ojo, estamos hablando de un director de un prestigio. Aquí, ojo, es el maestro Manso. Es una cuestión impresionante cómo anda con todos los detalles. Hoy estaba haciendo una escena que yo tenía que voltear, anécdota, ¿no? Tenía que decir, señores, señores, esta señora que ustedes ven ahí, a ella le deben el aplauso, a ella le deben esto. El señor es lo que es. Gracias a esta señora. Y de repente llega Manso y dice, hey, esto no era Feria de la Alegría. No, un poquito exagerado, ¿no? No, pero me dice esto en esta Feria de la Alegría, no te pierdas, cuidado, me aguanta de una manera, tiene el detalle, con todos los actores tiene el detalle, está encima de cada detalle, porque claro, yo voy en el estudio de televisión, están las cámaras, a mí, esta señora que usted ve ahí, esta señora es, gracias a esta señora, este señor que está ahí, tiene todo el éxito del mundo, me dice, hey, llega, es la Feria de la Alegría, cuidado, normal. Pero muy experimentado, Manso, imagínate, ¿cuántas novelas tendrá Manso hoy en día en su haber? Debe tener muchísima, pero la verdadera pregunta es ¿a cuántas personas va a entrar? Claro. ¿A cuántas? No, pero es importante tenerlo, es una... Mira, es el placer que uno le da cuando está trabajando en un proyecto como estas. Y... Exactamente. Venezolano, no tiene nada que ver tanto eso. Pacho, el director de fotografía venezolano, el Gruber, como le decía anteriormente, la antagonista venezolana. Lo más importante es el respeto. ¿La protagonista es Carla Gruber? No, la protagonista es Maylin Villanueva. Acuérdate que la protagonista es una señora de 50 años. Ah, pero la joven, la figura joven es Scarlett. Es Scarlett. La hija de Asif Gruber y el chamo Gabriel. Del chamo Gabriel, que hoy pregunté por el chamo, le pregunté a ella, hoy el chamo está viniendo en abril, es otro posible invitado que vamos a tener en el programa. Él vive en Tijuana, aquí, frontera de San Diego, California. Él vive ahí, y próximo vamos a tener al chamo Gabriel porque le pedí a ella. Mira, y si no, ahí siempre contó con él. Anécdota con el chamo Gabriel. El chamo Gabriel, su primera actuación, muy pequeñita, la hizo en el taller de nuevos actores del Grupo Teja. Y ahí estaba yo, la fiesta de los colores, se llamaba la obra infantil. Dirigía a Carmelo Castro. Carmelo Castro. Y me pusieron a mí de monitor, pero Gabriel estaba más pendiente del grupo Los Chamos que del grupo Thalía. Así que yo un día le dije, mira, Gabriel, tú sabes la conversación, Wilmer, la conversación que nosotros podemos tener con el Chamo. El Chamo Gabriel, la historia del Chamo Gabriel, de mercados como este. Ojo, era en esa época pareja de Yuri, la cantante. Sí, la güera. La güera. Bueno, después se hizo. Cuando él llega a México, todo el mundo esperaba. Él fue la primera presentación en vivo del Chamo Gabriel con los chamos, es en México, y esperaban al Chamo Gabriel como la cosa más grande que había. Sí, cómo no. Sí, absoluto. Y haciendo la escena con Gruber, Scarlett. Actriz su mamá. Y eso que hizo hija mía en una novela. Cuando yo la veo ahí, en un momento le digo, Grubo, es ver a tu papá. Verte a ti es ver a tu padre. Es impresionante. Miren, del Chavo. Tengo una anécdota muy buena también con el Chavo. El orgullo de coche, no se olviden de eso. El orgullo de coche, por supuesto. Mira, Gabriel, como saben ustedes, muy joven empezó en el grupo Los Chamos, tenía 16 años, algo así. Y siempre fue andrógeno, ustedes saben, ¿no? Gabriel siempre fue andrógeno. Y se da a conocer el look que le ponen a Gabriel, era ese estilo Farrah Fawcett, ¿sabes? Ese cabello así, muy largo y así como picado, ¿no?
Y entonces, y siempre esas facciones andrógenas y flaquito, ¿no? Un día estaba sentado en maquillaje, en televisión. Y un actor, amigo mío, este que se la da de levantador, con un prominente bigote, lo vio por el espejo y le pareció linda. Y se acercó, y ve esa melena y ve el perfil ahí por el espejo, y ahí me cayó, hola, ¿cómo estás? Y me dijo que cuando le quitas la capa de maquillaje y se levanta, y es el chamo Gabriel. Dijo, coño, disculpa, papá. Tremendo frenazo. Pero mira, son parte de las anécdotas. De repente, sí, pero nosotros conocemos y hay tantas cosas para contar. Siempre yo digo, hay tantas cosas para contar. Por eso que alguno en algún momento tendrá que escribir una anécdota nada más del camino, las anécdotas del café, las anécdotas de cantidad de cosas que han pasado. Claro, pero mira, Wilmer me podría decir que es mentira esto, pero esto es algo que me gustaría hablar con el chamo Gabriel. Al chamo Gabriel le gustaba levantarle las novias a uno. El chamo era demasiado buzo también. Él te veía con una noviecita y si te hacías, te descuidabas, llegaba, mira, y te metía en el medio para levantar. Yo no sé por qué Gabriel hacía eso. A mí me lo hizo. Mira, yo creo que no, a mí también. Es cierto. Yo estaba en Los Ángeles, California. Como el pollo Brito. Que cuando no puede, cuando el pollo Brito no puede, entonces te raya. Es una rata el pollo. Ese pollo es una rata. Ah, ese otro invitado de Wilmer. Para que tú veas. No, el pollo tuve con él aquí en México hace un año y medio, con él. ¿Y no te invitó a tomar ron Santa Teresa? No, porque él era un desayuno que teníamos muy temprano, el pollo Brito. No le importa. Era Alejandro Nones. Mira qué buen grupito era. Tengo la foto. Alejandro Nones, el pollo Brito, ojo crítico, ¿cómo se llama? Okay. Juan Carlos y yo en un desayuno aquí en la Ciudad de México hace como 2 años. Tengo esa foto, que es divertido, fue estar con ese desayuno con la gente tan distinta, todos los 4 éramos tan distintos, pero qué divertido. El pollo cantaba, mire lo que es la vida, el pollo vino a México una semana, tuvo una casa de Alejandro Nones, el actor venezolano, gran amigo, porque estaba comenzando a preparar el disco y el concierto con Armando Manzanero. Con Armando Manzanero, sí señor. Era y nosotros diciendo, pero pío, y fíjate que el show que hicimos nosotros el Día de los Enamorados fue justamente para rendir tributo a Manzanero con parte de ese repertorio. Tienes que irse ya. Me acuerdo que tengo 48. Cerrado. Dile que minutos, en 11 minutos. En 11 minutos nos vamos, dile. En 11 tenemos que ir. Ah, ok, gracias. Que por cierto, si me permiten, a ver. Historias de camerino. Veo que no te llevaron el café nunca, ¿no? No. Pero no te estoy oyendo. Creo, tú sabes que Henry creo que no oye por una oreja, por un oído. Mira, yo estaba escuchando todo lo que ustedes estaban hablando. Lo que pasa es que le presté al amigo, creo que no sería pero enganchado en el wifi del café de Televisa, porque la función no funciona bien, entonces muy simple cambiarme. Porque estos creo que se me va a ir la batería del teléfono del... a mí se me fue ya la batería de esto, pero mira, pero decía Wilmer que no te llevaron nunca el cafecito, que Gerardo te va a pagar, ¿no? Es que a Gerardo le... Mira, ahí Antonia Jiménez habla de lo bueno de la anécdota del chamo. Y tengo otra que me contó una actriz, que no voy a decir quién es, pero una actriz que en sus tiempos mozos era una belleza. Y fue una de las primeras actrices que hizo desnudo en el cine venezolano. Y entonces, por allá, cuando comenzaba en Radio Caracas Televisión, era modelo. Bellísima, bellísima. Siempre fue una mujer muy hermosa y de joven me imagino que,
que lo era aún más porque le adornaba la frescura. Y ella me cuenta que estaba en uno de los, el departamento de maquillaje en Radio Caracas Televisión, que eran unos pasillos muy estrechos, muy pequeños. Imagínense ustedes, en los años 60, pues Radio Caracas era un sitio muy pequeño, ¿no? No se había ampliado. Y era una casita, me dice ella, ¿no? Y entonces ella estaba inclinada sobre el espejo, sobre el mesón de maquillaje, inclinada porque se iba a maquillar los ojos. Estaba inclinada y, bueno, me imagino que se le veía pues prominente su parte trasera, que siempre fue muy linda, incluso de grande. Y entonces ella dice que oye unos pasos muy fuertes por el pasillito. Unos pasos muy fuertes que denotaban una personalidad, ¿no? Cuando ella mira quién viene, caminando con esa seguridad y esa firmeza, mira y era Renio Tolina, que pasa por el pasillito, ella lo mira, él mira hacia adentro y continúa, pero se devuelve. Se devuelve, entra y se le coloca por detrás a esta actriz, modelo de aquel momento, y se le acerca por detrás y con la voz de Renio Tolina y el prestigio de Renio Tolina, se le inclina y le dice en el oído: qué culo más bello, carajita. Y se fue. Para que, oye, tú veas, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo has cambiado los tiempos? Sí, ahorita va preso y lo acusan de sexual harassment y le meten un juicio y le quitan todo el dinero y todo, ¿no? Pero es que era una manera de piropear a las mujeres, ¿me entiendes? De todas maneras, tú dices, bueno, mira, tú si dices qué cabello tan lindo tienes o qué ojos tan bellos tienes, si lo que a ti te llama la atención, igual. ¿Cómo se llama eso? Sí, no, pero igual vas preso por el cabello. Estás provocando una situación íntima, y entonces eso, mira lo que le está pasando al gobernador. Pero fíjate que fue una cosa de admiración, y se lo dijo y se fue. Pero vieron lo del gobernador Cuomo, ¿no? En Nueva York. Sí, cómo no. Está metido en tremendo problema. ¿Cómo? ¿Cómo le pasa eso al gobernador de Nueva York? Estamos hablando, no sé si ustedes me escuchan, pero estamos hablando de un posible candidato a la presidencia por el Partido Republicano o Demócrata, no sé, no estoy seguro, pero es un posible candidato. Pero se me fue la batería. Demócrata, sí. Me tuve que enchufar ahí porque si no, no, ya esto están prácticamente limpiando el bar, el café. Yo me debo despedirme, yo me despido de ustedes, de la gente que nos vio hoy. La he pasado muy bien, pero me despido con esa tranquilidad, por lo menos, de haber cumplido en estar. Eso para mí es fundamental, ¿no? Gracias, Henry. Mira, vemos atrás un monitor de un televisor. ¿Están dando alguna de las escenas de tu novela o es otra? No, noticias. Esa es la novela de las 6 de la tarde. De las 6. ¿Cuántas novelas pasan ahí al día en ese canal que produce cuatro novelas, imagínate tú? Cuatro novelas, algunas repetidas a las 3 de la tarde, 4 de la tarde otra repetida, y empieza la transmisión a partir de las 6 y media. Perdón, a las 6 y media de la tarde ya empieza una. A las 7:30, otra 8:30 y 9:30. Cuatro novelas. Última pregunta que te voy a hacer. Ojo, que la están haciendo ahora. Es lo que te voy a comentar. ¿Cuándo crees tú que vuelva a la normalidad la producción de ese centro tan importante de dramáticos que es Televisa? ¿Cuándo crees tú que se retoma de nuevo el ritmo normal? Mira, hoy en la hora del almuerzo, yo quise venir a comer aquí. Vamos a almorzar aquí en este restaurante y lo que conocen muy bien este restaurante. Dijeron, es raro que hay mesas vacías. El mejor reflejo de esto, de todo lo que está pasando, claro, el tema pandemia, claro, y todo, es que si esto estuviese trabajando a full, hay que pedir una cita para venir a comer en el café. Entonces, ¿qué quiere decir? Se está manejando con mucha cautela todo todavía, aunque hay un semáforo color naranja en la Ciudad de México. Yo no sé si les comenté en algún momento que hay novelas que se filman en Guadalajara, otra novela se filma en Puebla. ¿Por qué? Porque de repente ahí es mucho más fácil, porque no es color naranja, es color verde, todo es normal. Entonces la gente agarra la producción y se muda 5 o 6 meses a vivir en un hotel y a filmar desde ese pueblo que se llama Puebla. La noticia, la historia, se adapta
totalmente a donde puedes y tienes las posibilidades a nivel de claro. Qué bueno. Pandemia, así se hace. Claro. Eso es hacer televisión. Buscar las facilidades claro. Para no detenerse nunca. Eso es maravilloso. Aquí por lo menos, con el color naranja, la telenovela que nosotros estamos haciendo, que es Si Nos Dejan, se adapta tranquilamente a la emergencia. Aquí de repente vamos una semana a una locación y el 60% de la telenovela está hecha en los estudios. Que tienen que buscar la manera que se vea como si estuviésemos realmente en este momento. Ahí donde claro. Tiene que ver con la fotografía, tiene que ver la dirección, tiene que ver los decorados. Hay un decorado aquí, en el estudio 10, que es la casa principal, que cuando entré el primer día a grabar, yo pensé que estábamos en una locación. Con techos. Qué bueno. No, es una cosa. Yo estoy muy orgulloso de una cosa, que de repente no se paraliza. Lo que sí hay que tener mucho cuidado con el tema salud. Claro. Bueno, ya les conté en unos minutos anteriores. Que todo está muy bien controlado. Pero una cosa, fíjate, para decir algo rápidamente, acá las metas de la vacunación se están cumpliendo satisfactoriamente en los Estados Unidos. La meta, el anuncio del presidente Biden había sido vacunar 1 millón de personas diario y pareciera que se están vacunando 2, lo que significa que el ritmo va de forma acelerada y pronto, ya en el mes de abril, se van a vacunar personas menores de 65 años y ya se hace en las CVS, en los public y en esos lugares donde pues entra la gente libremente. Lo que quiero decirte con eso es que probablemente se va a normalizar todo lo que tiene que ver con el trabajo para el segundo semestre del año y la pregunta es ¿cómo está... ¿qué tratamiento le está dando el Estado a ese problema sanitario, la vacunación, las vacunas, dónde, cuándo, cómo, allá en México? Se está hablando de que permanentemente o semanalmente está llegando desde la China o desde Pfizer, estamos hablando de Sputnik, Pfizer, estamos hablando de Moderna, estamos hablando Johnson de aquí, Johnson. Johnson, pero Johnson & Johnson todavía no, y te iba a preguntar justamente a ti y a Yuri algo sobre Johnson & Johnson. Ahora voy rápido. El tema es muy sencillo. Aquí se está vacunando un promedio de 1.100.000 a 1.200.000 a la semana. Estamos hablando de una población enorme. Estamos empezando por encima de los 60 años. La gente que tiene por encima de los 60 años ya está manejando todo lo que están los hospitales, que tiene que ver con la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Sí. Eso es la prioridad. Pero en todo caso, el tema vacunación en México está funcionando bien. Ahora, la pregunta mía. ¿Ustedes saben si la Johnson & Johnson ya ha sido aprobada o ya está en Estados Unidos? Sí, absolutamente. Ya está aprobada y es una sola dosis. Yo tengo que vacunarme y yo tengo que buscar una sola dosis porque yo no puedo. Yo tengo que ir el 26 de marzo, ahora. Tengo entendido algo, Henry. No se puede escoger la vacuna que tú quieras ponerte. Eso es un detalle interesante. ¿Lo sabes? Pides la cita y no sabes con cuál te van a vacunar. Claro, lo que pasa es que yo no puedo regresar 21 días. Yo no puedo regresar 21 días después. Por eso que estoy buscando a la Johnson & Johnson. Claro. Pero seguro cuando se normalice el asunto o cuando las cosas, digamos, se hagan más rápido. Porque el asunto, yo creo que está pasando es que ha funcionado también el asunto de la vacunación que, imagínate, se está vacunando el doble de las personas diarias, que era la meta del presidente Biden, o lo que anunció el presidente Biden, de 1 millón por día y se está haciendo con 2. He visto lugares, incluso en lugares donde hay alta población de riesgo, donde han puesto en esos barrios, no sé cómo los llaman, esos condados, pero lugares específicos para vacunar a gente. Así que va funcionando muy, muy bien, cosa que nos contenta mucho. Lo que pasa es que yo me despido. Yo tomo vacaciones por el asunto que me dan 6 días, el tema de Semana Santa. Semana Santa, aquí, ojo. Entonces, nos dan del 26 al 3 o al 4. Yo tengo que ir a Miami en esa fecha tengo que ir a Miami y estoy buscando la manera de el tema vacuna. Bueno, lo que tienes que hacer es inscribirte y ellos te dirán, te darán una cita y ojalá pueda coincidir con la fecha. Yo creo que eso se puede cuadrar. Y seguramente.
Gracias, chao, gracias Wilmer, gracias Henry, gracias a nuestros sponsors que no los nombramos hoy, a todos, a la gente de The House Live. Nos vemos el lunes, esperamos tener un invitado, así que bueno, ¿quién será? El lunes no creo que tengamos vida. No sé si quieren chongao, ¿cómo se llama? El chombo, si quieren. El chombo. Me despido porque son las 8:00, te lo digo, el chombo. Chao, papá. Bye, Henry. Gracias.